este sí lo decir, este departamento entero. Ya son las 10:30 de este miércoles 6 de marzo. Y aquí, por el contrario de construir, lo que están llevando son las formaletas con las que hicieron este trabajo. Parece que hay una diferencia con los que contrataron para hacer los cimientos, porque se están llevando estas formaletas. Este silo de Cine TV para el mundo entero. Lo que está pasando en el futuro CDI Cuna de Campeones: no hay trabajadores. Ya son las 10:30 de la mañana. A las 9 hicimos el primer video de este día número 45. Estas obras, ustedes pueden observar, carros nomás, totalmente parado, y se están llevando antes las formaletas que ustedes pueden observar aquí. No entendemos qué está pasando. Tiene que ser que se presentó algún problema con las personas subcontratadas para hacer los cimientos, porque se están llevando las formaletas. Es increíble lo que está pasando acá, pues, en este, la construcción del CDI Cuna de Campeones. Sí, lo de Siri TV para el mundo entero. Increíble. Pero se llevan los materiales con los que se iba a hacer las formaletas. Sí, lo de Siri TV para el mundo entero. Eso es lo que está pasando en este momento en el futuro CDI Cuna de Campeones. Miércoles 6 de marzo, miércoles 6 de marzo de 2019, día número 45 de las obras, y como ustedes ven totalmente paralizado en este día. La idea es que la interventoría le explique a la comunidad qué está pasando, porque nosotros comenzamos a notar hace 3 días que no están trabajando a buen ritmo por pedacitos, y ahora lo que están haciendo es, este señor parece que es el contratista, el subcontratista de estos cimientos, y en este momento están sacando, pues, las formaletas. Este sí lo es Cine TV para el mundo entero. Estamos informándole, pues, a la comunidad lo que está pasando con esta obra hoy, miércoles 6 de marzo de 2019, en el día número 45 de estas obras. Lo que están llevando son las formaletas, o sea que este subcontratista no va a seguir trabajando acá. Por eso es que esta obra está totalmente parada. Primer problema que se presenta, pues, acá en la construcción del CDI Cuna de Campeones. Vamos a ver qué sigue acá. Es increíble que estas situaciones sucedan con la municipalidad, pues. Vamos a ver quién va a volver a quién van a contratar, a subcontratar. Sí, lo deciré para los meteros. Echaron el hierro, ahorita van a comenzar a echar también la parte de madera. Lo voy a decir y te doy para el mundo entero, en esta tristeza, pues, que apenas comienzan una obra ya la van a dejar tirada. Es increíble eso. Sí, lo de Cine TV para el mundo entero, con tristeza paran las obras acá en el futuro CDI Cuna de Campeones. Quién sabe cuál será el problema entre el contratista y el subcontratista que está haciendo los cimientos en este futuro CDI Cuna de Campeones acá en Sinaloa.
sí lo decidiste para un entero. No sabemos el problema que hay pues con el subcontratista, pero están llevando todo lo que son los elementos para hacerlo. Este sí lo es ITV para nosotros, en el día número 45 de las obras del CDI Cuna de Campeones, y hay problemas acá pues en este espacio, que la idea es que la señora Jimena, la señora Marta Bendaño, le puedan explicar a la comunidad qué es lo que está pasando.